I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fuck. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Hogwarts Legacy. Y bueno, he encontrado una de las tiendas ambulantes donde se supone que debería haber una nueva escoba. Así que os la enseño en el mapa, pero bueno, esta está por aquí mismo, ¿vale? Bastante cerca. Así que de paso voy a marcar esta página de aquí, de la guía de campo. Y vamos un poquito a limpiar un poquito la zona, ¿vale? Aquí está esta ubicación de un mercader, así que vamos a ver si tiene escoba. Hola. O no. ¿Tiene algo a la venta? Hola. No suelo ver a estudiantes de Hogwarts por aquí durante el curso. Soy Priya Treadwell, a tu servicio. Vendo toda clase de utilidades para viajar. ¿Eso es que tienes escoba? ¿Es familiar de Nora Treadwell? ¿Es familiar de Nora Treadwell? Pues sí, es mi mujer. Una historiadora brillante. ¿Sabías que estudia la vida de Merlín? Lo cierto es que la he conocido y me ha mostrado su trabajo. Ahora yo también participo. Descuento. ¡Anda, qué maravilla! Entonces tú también debes de ser brillante. En cualquier caso, espero que te acuerdes de mí cada vez que necesites material de viaje. Ha sido un placer. Vaya, es la novia de Nora, la exploradora. No lo sabía. Vamos a ver qué tiene. A la Yo pensaba que tendría una escoba porque la he visto aquí con estos emergentes. Echemos un vistazo, sí, ¿te parece? Ahí está. 2500, escoba familiar antigua. No es la mejor escoba del mundo, pero oye, vamos a comprarla por 2500. No te decepcionará, y lo prometo. Vamos a vender cosillas, que por aquí tenemos unas cuantas. No pensé que fuese yo la que iba a comprar algo. Esta túnica es bien. Vale, aquí sombreros. Tenemos ahora cosas buenas para reequiparnos el personaje y seguir ahí un poco explorando todo, ¿no? A ver, la máscara me la dejo. Esto para afuera. Esto para afuera. Vale, y la bufanda. Para afuera también. Pues vamos allá, por lo menos lo veo. Tenemos algo de dinerito, ¿no? Ok, pues hoy qué toca en nuestra aventura. Tenemos una nueva escoba, tenemos cositas por aquí que habéis podido ver. Así que vamos un poquito a pillar algunas páginas de campo y a seguir explorando por aquí. Pero nuestro objetivo hoy, básicamente, es ir a clase de astronomía. Así que la cosa pinta bastante guay. Por aquí, lo que digo, rebelio. Pillamos el refugio abandonado. Y bueno, por aquí podemos coger un cofrecito. Vale, ahora. Así que, nada, en este caso lo que digo, vamos a venirnos a la clase en Hogwarts. Vamos a venir a misiones. Y vamos a poner la clase de astronomía. Como ya sabéis, podemos seguir la misión y la podemos localizar en el mapa. Básicamente nos va a llevar a una de las torres más altas de Hogwarts. Así que venimos por aquí, seleccionamos el ala de astronomía. Y aquí mismo tenemos la torre de astronomía. Y aquí pues lo tenemos bastante sencillo, simplemente venimos aquí, viajamos y al lío. Vamos a ver un poquito de qué va esta nueva clase aquí en Hogwarts Legacy. Y bueno, hemos comprado una pequeña escoba, así que las cosas están viento en popa. Vale. Vamos a ver, esperar. Vamos a iniciarnos una clase completamente nueva. Ya sabéis que aquí en este caso se tiene que hacer un poquito de noche, así que ¡hala, qué guapada! Vamos a venir por aquí y comenzamos la misión. Ahí está. A ver qué nos enseñan. Y lo que veo es el dragón. Significa emoción, supongo. A lo mejor te espera una aventura. Nereida. Vaya. Ey. Señoritas. Profesora Sa. Astronomía no es adivinación. No leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano, ni tampoco en el fondo de una taza. Lo siento, los cielos permanecen borrosos para los soñadores. Ahora bien, si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda, puede que lleguéis a vislumbrar algo. Explicado queda, ahora coged vuestros telescopios. Hoy vamos al observatorio. ¿Que aún no tienes uno? No puedes excusarte siempre en acabar de llegar. Compártelo con el señor Takar. ¡Hala!
Vale, acabamos de atravesar a uno, ¿no? Espera, que puedo echarte una mano con... No, no, intenta enfocarlo, sin ayuda. Esto se ha bugueado un poco, ¿no? Está el chico ahí, estoy atravesando a otro, madre mía. A ver, enfocamos, ¿no? Entiendo que esto es como un microscopio, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Hemos enfocado. Bien, espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas fuera de las clases. ¿Os queda claro? Profesora, hace un frío que pela. El frío no fue impedimento para los grandes observadores. No hay más que ver las mesas de astronomía que levantaron en las Highlands, desde las que contemplaron hace 1000 años las mismas estrellas que vemos nosotros. ¿Está claro? Pueden irse. Hola, me alegra volver a verte. Los de Ravenclaw tenemos que estar unidos. Oh, hola, Amit. Me alegro de verte de nuevo. ¿Ha dicho la profesora Sa que no tenías telescopio? Tengo uno de sobra. Puedes tomarlo prestado el resto del trimestre. Gracias. Eres muy amable, Amit. ¿Seguro que no lo vas a necesitar? ¡Seguro! Es mi telescopio viejo. Por fin le he echado el guante al nuevo Celestia Contemplor. Supongo que habrás oído hablar de él. Bueno, claro que sí. Es el culmen de los instrumentos de observación astral. Pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal. Cristal cortado por duendes, encantamientos ópticos de primera... Odio que un instrumento así esté cogiendo polvo. Bueno, gracias, Amit. No es nada, no te preocupes. En fin, el telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo. No tiene pérdida. Tengo que terminar algunas lecturas en el piso inferior. Ven a verme luego. Y trae el telescopio. Quiero hablar contigo sobre una cosa. Vale, pues ahora aquí el tema sería un poquito, ¿no? Buscar el telescopio de nuestro amigo en el almacén. Así que vamos a ello. Entiendo que con esto tendremos una cosilla nueva que siempre mola. Ya sea una nueva opción, porque lo que ha dicho de las mesas de astronomía creo que me suena a que es uno de los coleccionables. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Almacén? ¿Cómo que...? A ver, a ver. O sea, el almacén me dice que está aquí abajo, tío. What? A ver, me dice que tengo que venir por aquí. Ah, vale, vale, vale. Estas escaleras. Madre mía. Haberlo visto. Vale, aquí está el telescopio. ¿Este era su antiguo telescopio? Parece prácticamente nuevo. ¿Podemos incendiarlo? ¿Es la pregunta? ¡Confirmo! ¡Oh! ¡Rebelio! Vale, aquí hay una página. Vale, paginita conseguida. Aquí poco a poco voy descubriendo cosas. Vamos a hablar con la profesora Sha. Perfecta para verlas. Profesora Sha, tengo interés en aprender más astronomía. No es habitual que los alumnos de hoy en día se interesen por lo celestial más allá de las clases. Pero si de verdad desea trazar los caminos del cosmos, debe liberar su mente de la cháchara terrestre de otros. ¿Vale? No somos tan distintos a un mapa celeste en blanco. Somos lienzos que esperan a que el universo inscriba en ellos todo lo que puede ofrecer. ¿Lo entiende? Sí. ¿Qué son las mesas de astronomía? En clase mencionó unas mesas de astronomía. ¿A qué se refería exactamente? Hace mucho tiempo, los devotos de las artes astrales colocaron unas losas de piedra en la campiña. Son ideales para estudiar las constelaciones. ¿Vale? Durante siglos, los magos usaron estas mesas de astronomía para ver las estrellas. Por desgracia, hoy en día no son más que monumentos a la intrépida avidez intelectual de una época pasada. Gracias por su reflexión. Gracias, profesora. Estoy deseando observar las estrellas. Me alegro de oírlo. Esta es una noche estelar para ello. Vale. Bueno, ahora entiendo que tenemos que buscar a Amit en el observatorio aquí de abajo, así que vamos al lío. Hola. Es la noche perfecta para
Tengo el telescopio. Es mejor de lo que pensaba. No le ofrecería a un astrónomo interesado un lunascopio de tercera, pero... Hay algo más. A ver, a ver. Sí, ¿el qué? ¿Te acuerdas de aquellas mesas de astronomía de las que hablaba Sha? Pues resulta que he estado leyendo sobre ellas. Parece que podría haber una aquí en Hogwarts. Podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas. ¿Y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda? Sí, ¿te animas? ¡Claro! No quiere ir conmigo nadie del club de Gobstones. Preferían un escupitajo de escarbato antes que... Bueno, son unos cobardes. Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas. Te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos. Prometido. Vale. No me lo digas dos veces. En marcha. ¡Genial! No te arrepentirás. ¡Toma ya! ¿Vamos? Claro que sí. Vale. A ver. La mesa está en un muro del castillo ahí delante. Busca una plataforma de piedra que parece fuera de lugar. Lo sabremos cuando la veamos. Vamos allá, pues. Hay quien dice que la posición de las mesas la marcaron los centauros para su ritual de contemplación de las estrellas. Vamos a ver cómo va esto. Es agradable compartir la astronomía con alguien. Qué alegría estar aquí. Sienta bien salir del aula de vez en cuando. Estoy todo el día afuera. ¿Qué dices? No da tanto miedo por la noche, ¿no? Los de los Gobstones son unos cobardes. Aquí estoy yo, en vanguardia. ¿Por qué no vas tú delante? Si lo tienes claro. Un poco silencio. Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo que preocupase. Oh, sí, claro. No está tan... ¡Con frío! ¿Crees que habrá arañas por aquí al acecho? ¿Qué va? No tan cerca de la escuela, Amit. Mira, ahí está la mesa. ¡Rebelio! ¿Y a mí? A ver. Amit, ¿puedo preguntarte algo? Ah, claro. ¿Dónde está exactamente la mesa que buscamos? Aquí según delante. La crónica de un viejo astrónomo que leí... Bueno, eso es cuanto quería. Ah, vale, muy bien. Pero si está aquí delante. Ah, vale, que hay que usar esto, ¿no? El telescopio. Ah, vale, vale, tiene sentido. La constelación debería aparecer cerca del centro de tu vista. En cuanto hayas alineado el telescopio, podremos rellenar nuestro mapa estelar. Ahí está. Lira, vaya. Qué guapo, ¿no? Tenía razón sobre las mesas. Son portales a las estrellas lejanas, como decía el libro. Y tu contribución fue muy importante. No te preocupes, recibirás el crédito que mereces en mis memorias. Vale. Ya estoy deseando verlas. Gracias, Amit. Ya tengo ganas de leerlas. Y yo estoy deseando escribirlas. Esto solo es el comienzo. Encontrarás más mesas como esta por el terreno y el bosque, esperando a ser descubiertas por astrónomos dignos. Alguien como tú, por ejemplo. Por cierto, no te molestes en devolverme mi viejo telescopio. Deberías quedártelo. Es muy generoso. Gracias. De nada. Tiene cristal cortado por duendes y una inscripción duendigonza. Yo hablo duendigonza casi fluido, ¿sabes? Para hablar duendigonza, todo depende de la garganta, ¿sabes? Eso y saber pronunciar las R's. En fin, qué bien que nuestra aventura fuera un éxito. ¡Nos vemos! Vale, entonces ahora tengo desbloqueado lo de las mesas, entiendo, ¿no? Vale, clase de astronomía completada, pero oye, aquí hay mesas que ver, así que vamos a explorar cada una de ellas. Que yo sepa...
O sea, yo ya he visto alguna de estas mesas. O sea, a ver, aquí hay una que la tengo marcada, ¿vale? Pero, ¿dónde vi yo una de estas? Juraría que es aquí por lo de... A ver, pero no me sale marcada, tío. A ver, os lo explico. Aquí cerca donde estamos, ¿vale? En la zona del invernadero, cuando fuimos a la misión esta super chuli de bueno, de las primeras misiones, la de valor por lo venenoso o algo así, de secundaria, del pasillo este de lo de herbología. Yo juraría que vi una de esas mesas. A ver. Rebelio. Era por aquí, ¿no? El pasillo este secreto. Bueno, por aquí o por aquí. Aquí tenemos Rebelio. Aquí está. Vale. Aquí tenemos otra mesa de astrología. Esta es lo que os digo. Sale en esta zona de por aquí. O sea, saldría dentro de Hogwarts, ¿vale? Y en principio creo que es la única que está en la ala de entrada del campanario. Así que en Hogwarts supongo que solo hay una, ¿no? Sí, solo hay una, ¿vale? Pues vamos a ello. Vamos a usarlo y vamos a encajar todo esto, ¿no? A ver. Claramente esto hay que ponerlo así. Y ahora hay que estrecharlo. Ahí está, fácil. ¡Fénix! ¡Qué guapa, chaval! Esta le pega a Dumbledore. Vale, pues ya tenemos aquí una fácil. Vale, otra mesa que esta sería una de las fáciles, ¿vale? Aquí en Hogwarts en principio, pero ahora ya entiendo que todas las demás están en la zona del mundo, ¿no? Vale, pues por aquí como antes nos ha salido, ahora no me sale, está aquí, ¿vale? Aquí tenemos una, en este caso de astronomía, así que vamos a venir por aquí y vamos al bosque prohibido. Y a ver un poquito cuál encontramos por aquí, ¿no? Esta la tengo ya localizada, así que lo que digo, durante la exploración. Pero lo que no entiendo es por qué la otra no me salía. No sé si es que me tengo que acercar más. A veces yo la vi cuando, lo que digo, estábamos en la misión esta, casi al principio del juego. Y dije, ostras, me salió marcado. Seguro y dije, ¿esto qué es? Ha estudiado aquí. Vamos a ver esto. A ver esta... Pero si esto es Scorpio, ¿no? Ahí están Tares y todo, sí. Esta se ve bastante, bastante bien. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Scorpio! Madre mía, qué guapada, chaval. Esto me mola, ¿eh? Vale, pues vamos a ver en este caso dónde hay más mesas. Por ejemplo, a ver, yo creo que aquí la clave sería en mundo, ¿no? Vamos a ver si me sale alguna más indicada de estas que dices, ostras, qué guay. Pero, mira, aquí ya me sale una. ¿Veis esta? La mesa de astronomía, esto es literalmente al lado de Hogsfield Alto. Así que vamos a venir aquí, viajamos y yo creo que lo tenemos bastante, bastante sencillo. Vamos a ver qué pasa. ¿Sabes lo tedioso que era viajar? Esta... a ver, esta misión me parece muy interesante. Y lo que digo, la clase de astronomía es algo que creo que ha molado bastante. Tener ahora un telescopio, pues bueno, coleccionables divertidos, ¿no? Que podemos aquí usar, así que vamos allá. ¿Vale? Esto claramente es así. Pero aquí hay que alejarlo un poquito. No, hay que acercarlo, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. ¡Leo! ¿Vale? Ok, pues ahora vamos a abrir el mapita y vamos a ver qué más encontramos. A ver, de estas cosas, obviamente, pueden estar por todos los lados. Ya lo sabéis, como siempre, cómo va esto. Vale, aquí me sale otra en el bosque prohibido. Esta la tengo ya encontrada, ¿vale? Así que vamos a venir al bosque prohibido este y desde ahí, pues, volando, yo creo que llegamos en 0, coma. Ya os digo, hoy toca hacer un poquito todo esto y disfrutar de la buena vida. Así que vamos al lío. Vale, esto, lo bueno es que al tenerlas marcadas en el mapa, yo creo que el poder desplazarnos va a ser algo bastante sencillito. Y que nos puede dar alguna recompensa chula. Entiendo que esto es uno de los coleccionables del juego, así que habrán luego recompensas o desafíos, ¿no? Por completarlas todas. Pero bueno, si no, aunque sea un trofeo, es algo que mola y nos ha costado llegar a las clases de astronomía, ¿no? Vale, por aquí.
Vamos a ver un poquito cómo va esto. Esto está muy grande, ¿no? A esto, claramente. Es así, chaval. Esta es muy fácil. ¿Está? ¡Pum! Y esto es Draco, ¿vale? Pues ya tenemos Draco. Vale, pues 5 mesas de astronomía, desafío avanzado, entiendo yo. Vamos a ver por dónde pueden haber más. En la torre de San Bacar hay una, que está también, me acuerdo de... Menos mal que me acuerdo de algunos destinos, es lo bueno. Así que guay. Ahora pues habrá que buscar un poquito, entiendo yo, pero bueno. Poco a poco podemos conseguirlo. Me encanta estar incluida en ella. Vale. Venimos por aquí fuera y al lío, a por la siguiente, gente. Lo bueno es que como ya hemos explorado prácticamente todo el mapa, ya hay muchas cosas que en el momento en el que avancemos podemos llegar tranquilamente y poder completar las cosas, lo cual pues siempre ayuda bastante. Venimos aquí y usamos una nueva mesa de estas. Vale, a ver, esto tiene pinta... Ojo, esta parece complicada, ¿eh? A ver, esa es una estrella grande, ¿no? Vaya, la tengo. Debería ser así. Porque el lío está aquí en medio, ¿lo veis, no? Ahí. Es así, pero... A ver. Ahí. Centauro. Probablemente la más complicada hasta ahora. Vale. Ok, pues ya tenemos otra mesa de astronomía. Vamos a ver. Importante en este momento, abrimos el mapa y yo entiendo que si vamos desde aquí, ¿no? Nos debería salir, por ejemplo, ¿ves? Aquí sale que tenemos una de una en el pantano del Vado Norte. Bosque prohibido, tenemos una de una. Aquí me sale que tengo una de una. En la región de Hogwarts, aquí no hay directamente, ¿no? Vale, te he quedado en plan de... Vale, aquí, 2 de 2. Valle de Hogwarts, aquí habrían dos más, ¿no? Vale, aquí tenemos que buscar dos, ¿vale? Vamos a ver dónde pueden estar. A ver si encontramos... A ver si tengo alguna encontradilla. Siempre puede pasar porque esto lo hemos explorado bastante. Vale, aquí hay una en el castillo, ¿vale? En el castillo tenemos una. Vamos a marcarla y vamos a venir. A ver qué es. Lo que os digo, habrá zonas en las que tenemos que mirar un poquito más, pero bueno, al final es bastante fácil, creo yo. Es ir explorando un poquito todo, ¿no? Vale, vamos allá, volamos y a por ello, amigo. Esto lleva mucho abandonado. Para eso estamos, para explorar, ¿no? ¡Hala! A ver qué encontramos por aquí. A ver, está viendo que tiene las dos, es simplemente girar así. Y ya está. Parece bastante sencilla. Vale, estamos. Ahora hay que situarnos. Ahí está. Capricornio. Vale. Vamos a ver. En esta zona todavía hay otra más. Así que tenemos que encontrarla como sea. Por aquí. A ver. Yo me suena que por aquí, por Burgrove, vi una. A ver. Voy a explorar, ¿vale? Es que por aquí me suena que vi una y... Y es de las pocas que sé. Esta porque la tenía marcada, pero por ejemplo, es que es lo que yo no entiendo. Hay algunas que he visto y no me salen como marcadas, tío. Y otras que es en plan de... No me acuerdo bien yo de esto. A ver. Yo me acuerdo, si no me equivoco, ¿eh? O sea, puede que fuera cerca de aquí del castillo. A ver. Vamos a marcar, vamos a poner un punto, por ejemplo, aquí. Pero yo me suena que por estas montañas vi una, tío. Ah, vale, pues lo digo yo, tío. Pero no me sale marcada en el mapa. Aquí hay una de esas mesas que decía la profesora Sa. ¡Vamos allá! Vale, y está de las fáciles, está regaladita, ¿eh? Ahí está, la ampliamos un poquito hacia afuera. Giramos y... ¡Al lío! Muy fácil esta, ¿eh? ¡Cuervo! ¡Corvus! Vale.
Ok, pues ahora nos vamos a ir a otras regiones en este caso, ¿no? Vamos a volver, lo que digo, vamos a quitar este, a ver, fijar punto de ruta, lo quitamos, vale. A ver, aquí lo más cercano, vamos a ver, en Felcroft me sale que hay dos. La pregunta es, en Felcroft, yo hay una que ya vi cuando estábamos haciendo lo de las escobas, en Felcroft hablo, ¿eh? Y juraría que estaba aquí, vale, esta la tenemos. Y esta entiendo que será la otra, ¿no? Que se me acaba de quitar porque sí, pero... Vale, a ver, aquí hay otra, vale. ¿Por qué no me deja marcarlo? Pues no sé, pero voy a marcar este polvo flu de aquí. Y vamos a ir para allá. Así, lo que digo, vamos cogiendo cosillas y a Leo. Cómo me mola explorar todo esto, bro. Es que es lo que digo, es un mundo mágico que te lo pasas bien, pero aparte... Tienes ganas y más ganas de descubrir, de explorar el mapa. Quiero perder tiempo ya no solo en clases, sino lo que digo, consiguiendo un mogollón de cosas. Hoy el vídeo pues es un poquito más largo, pero es que aprovechamos, ¿no? Y aquí hacemos todo lo que tiene que ver con esta profesora, con la clase, con las mesas. Y yo creo que las mesas de astronomía es un puntazo interesante, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito, ¿vale? Porque yo creo que, lo que digo, si hay que explorar, se explora, gente. Estaba bastante guay, todo lo que estoy viendo de Hogwarts Legacy. Me mola, me... Es un juego que además, una de las cosas que me están pasando, no sé a vosotros, pero es el hecho de que como que el juego te motiva a ir jugando, ir jugando, ir jugando, porque realmente es lo que digo, se hace muy variada la exploración. O sea, en otros juegos de mundo abierto a lo mejor te llegas a agobiar de que las misiones sean repetitivas y todo esto, pero no, aquí, entre que la inmersión con el juego es muy grande y lo que se disfruta de la aventura, uno se lo pasa en grande. Y eso, creedme que es importante. Vamos a ver. Aquí tenemos una de las ubicaciones conseguidas. Esto lo estoy haciendo para pillar las llamas flu, que creo que también es un trofeo del juego el tenerlas todas, ¿vale? Así que aquí poco a poco hay que explorar, pues explora. Vamos allá. Vamos consiguiendo escobas, vamos consiguiendo de todo, vamos completando arenas, vamos aprendiendo y avanzando en una historia que desde luego implica mucha diversión. Sobre todo a mí una de las cosas que más me está gustando el juego es lo que digo, la frescura con la que llegas, te dan ganas de completarlo todo, explorar todo este maravilloso mapa al 100%. Eso pocos juegos nos lo dan a día de hoy, así que hay que decirlo, cuando hay un juego que destaca, que dices, ostras, está muy guapo, jope, seamos sinceros, hay que decirlo, el juego está guapo, mola, es una diversión, es un juego divertido, tal. Yo entiendo que no a todo el mundo le puede gustar un juego igual. Eso es completamente normal, pero macho, es que he visto con este juego un hate brutal y a mí me está pareciendo una pasada. Ok, no, no tengo ganas de morir, pero gracias. A ver, esto yo creo que se hace así y ya está, ¿no? Esto es muy fácil. Súper fácil, la certa. Vale, la certa es lagarto de toda la vida, ¿no? Vale, esta la tenemos. La siguiente está, como habéis podido ver, aquí, estaba por aquí al lado, a ver, ¿dónde está? ¿La he visto aquí? Vale, aquí. Entonces tenemos este portal flu, así que vamos allá. Esto es Felcroft, gente. O sea, aquí no va a haber ningún problemita. Siempre he dicho que ¿vale? Viajar abre la mente. Bien. Vamos a ver. Vale. Seguro que Amit ha estudiado aquí. ¿Solo se puede por la noche? Pues no te preocupes, ya sabéis, venimos aquí y esperamos. Le damos al botón de esperar y esperamos hasta que se haga de noche. Tenía que pasar, no me iba a dar tiempo en un ciclo lunar, ¿no? A hacerlo todo. Vale, entiendo que esto es el atardecer, ¿en serio? No me va a dejar interactuar entonces ahora, ¿no? Vale, pues... vamos a esperar otra vez. Se tiene que hacer de noche, gente, está claro. Aquí hay una de esas mesas que decía... Vale, ahora es de noche, bien. Pues vamos allá. Mesa de astronomía, yo te invoco. Vale, está bastante clara, diría yo, ¿no? A ver. Ahí está. Horologium, que es un reloj de toda la vida, ¿no? Vale. Pues, desafío, encuentra mesas de astronomía. ¿Vale? Y esto es un desafío de... A ver. Entiendo que de... ¿exploración? Ah, ¿ya están todas? No.
Vale. Todavía nos falta, ¿vale? Aquí está... Vale. Entonces, vamos a ver el mapa y vamos a buscar las que nos puedan faltar. Vale, esta región ya la tendríamos. Entonces, Felcroft ya nos sale 2 de 2. Vale, pues ahora, por ejemplo, aquí en el Valle de Hogwarts tenemos también 2 de 2. La caverna costera no tiene nada de esto, pero en la costa de Poitshear parece que sí que hay una, ¿no? Vale, aquí en la costa de Poitshear, vamos a ver si la he encontrado. No la he encontrado, vale, pues vamos a venir por aquí y a ver si con un poquito de suerte encontramos algo. Lo que digo, aquí tenemos que explorar, si hay que explorar, se explora. Gente, no le busquéis otras cositas porque está muy top. Vale, vamos por aquí. Esta región sí que es cierto que normalmente, como podéis ver, la tengo mucho menos explorada. Entonces, aquí es donde se nota. Pero bueno, a ver. Por aquí está... Hay como una guarida, ¿no? A ver. ¿Llevamos a otra aventura? Rebelio. Vamos a ver. Vamos a explorar un poquito de esta zona porque aquí sí que yo tengo mis dudas. O sea, aquí de verdad que no entiendo yo mucho dónde pueda haber alguna de estas. A ver. Es que claro, aquí el hecho. Ah, mira, aquí hay una. Vale, vamos a coger. Vale, vale. Vamos a marcarla. Y vamos a ir directamente a ella. Vale, entiendo que esta es la de la costa de Poitshear. Pues ahora me sale marcada, es lo que os digo. Me he explorado estas zonas, pero ya no es tanto como las otras. Entonces aquí sí que al final, ¿no? Sí que nos puede pasar un poquito de que busquemos algo y digamos, ostras, no lo encuentro. Y bueno, pues aquí estamos para descubrir en este caso qué está pasando. Nunca viene mal, ¿eh? Esta, por ejemplo, no, es lo, no me he dado cuenta dónde estaban. O sea, si es que hay algunas que... Se hace un poco locura, es divertidísimo, ¿vale? Pero se hace locura el hecho de que te quedas como loco buscando, pensando dónde estarán las mesas, por qué no las encuentro. Y es que algunas, directamente de haber pasado por ahí, en X momento, en este caso esto ha sido haciéndolo de los globos, ¿vale? Ya las tienes. Y esto es una zona que apenas he explorado, pero que ojo, en cuanto pueda, mira, aquí ya está, tenemos... Bueno, aquí tenemos un teletransportador, vamos a activarlo ya. Vamos a venir tranquilamente. ¿Cómo que no se puede aterrizar? Hola. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu? Vale. ¡Alio! Vale, aquí también hay un foco de magia antigua. O sea, aquí tenemos todo, chaval. Pero, estamos con lo que estamos. Seguro que Amit ha estudiado aquí. Vale, vamos allá. A ver hasta dónde nos llega la suerte, ¿no? A ver, esto... Tenemos que buscar un punto en el que hay muchas, ¿no? Vale. Ahí está. Esto es... ¿Esto qué constelación es? ¿Dragón? Ahí está. ¡Ah, no! ¡Hidra! Yo digo, esto es un dragón, tío. Pues bueno, es hidra, vale. Me vale, ¿eh? O sea, es algo parecido a un dragón. Ok, vale, pues en este caso volvemos aquí, ¿vale? Aquí encontramos que solo había una. Aquí en lo que es el lago Marunwen, vemos que también solo hay una. Así que vamos a ver si hay suerte y la tenemos medianamente encontrada, ¿vale? Aquí ampliamos un poquito de cerca a ver si ha habido suerte y la tenemos. Si no, habrá que buscarla. Lago Marunwen, vale, por aquí yo no la veo, ¿eh? De momento aquí yo no veo nada. No sé yo, Es que aquí, en esta zona, sí que me faltan muchas cosas. Entonces aquí es donde podríamos decir que nos puede faltar algo, ¿vale? Literal. Pero bueno. A ver.
Vamos a hacer una cosa. Aquí está Brainwork, ¿no? Vamos a ir ahí y exploramos. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Aquí vamos a tener que explorar un poco, ya os lo digo. Así que vamos a ver, por aquí. Vuelvo a comprobar que no haya nada, ojo. Es importante tener eso comprobado. Es que aquí me falta demasiado, diría yo. Claro, es que esto no es el caos, o sea, es que es el lago, tío. El lago sería esta zona de por aquí, ¿no? Entiendo. A ver, vamos a venir para acá. Desde, por ejemplo, aquí. Y vamos a explorar. Aquí tengo que explorar sí o sí, ya os lo digo. Porque es una zona que apenas he tocado. Y de aquí, si no, ya me bajo a la siguiente, que es el Cabo Mayor. Y ahí, obviamente, pues no está. Así que vamos a ver si hay suerte. A ver, Marunwen es una zona grande. Por tanto, tenemos que estar con cuatro ojos a ver si encontramos la mesa de astronomía. Por aquí tenemos varias zonas que de paso podemos ahora aprovechar. Aquí hay otra de las zonas que aún no hemos entrado, así que vengo de tranqui. Ahí está la ubicación de las llamas flu. Voy a ver si hay alguno de los comerciantes o gente que pide poción, pero no, no hay nadie. Vale, pues volvemos a la escoba. Y ahora a buscar el laguete. Lo bueno, mientras hacemos esto, mi consejo, bordeamos zonas, estad atentos por si, por ejemplo, aquí hay una construcción rara, ¿no? Pero esto es una prueba de Merlín, vale, nadie va a decir, a lo mejor está aquí la mesa de astronomía, pero no. Aquí hay un campamento de bandidos. ¿Qué es eso? ¡Rebelio! Tú no has probado un estofado de setas. Ahí hay uno. La tenemos. Es esta, ¿no? ¡Buah! Rebelio con la escoba nivel God, Poca broma. Vale, aterrizamos. Vamos a ver dónde está esta en el mapa, que es la que me preocupa. Vale, pues se encuentra en el lago Marunwen, pero ya habéis visto dónde. O sea, literal, en la parte más al norte. O sea, esto en el mapa, fijaos, Estamos en esta zona de por aquí, literal. Esta es la, yo creo que la más complicada de encontrar hasta la fecha. Pero bueno, por lo que estoy viendo, seleccionarla no está siendo tan difícil. Está muy clara la estrella en el centro, ¿no? Así que venimos aquí. A ver cómo cuadramos esto. Ahí está. El Camp Mayor. Conseguido. Fácil, rápido y sencillo. Ok, my friends. Pues ahora vamos un poco a lo que digo. Tenemos por aquí los portales Flu. ¿Por qué no, no? El explorar un poquito y de paso, pues vamos aquí. Este no puedo. Pues nada. Por aquí había otro, ¿no? De portal de llamas flu de estos. Dame un momentito. Creo que era aquí. De todos modos, ahora hay que ir a las otras zonas, así que ahora enseguida voy. A ver. Creo que era aquí, ¿no? A ver. ¿Dónde estaba aquí el portal de...? Estaba aquí enfrente, vale. Lo marcamos. Y así por lo menos lo que digo, voy explorando cosillas. Esto parece una base de los enemigos. Poca broma, pero bueno. Yo vengo aquí. Hago la 3-14. ¿Ya vamos a otra aventura? Y una vez descubierto esto, simplemente vamos a hacer el TP. Lo que digo, la siguiente zona que nos falta, aquí nos falta el Cabo Manor, ¿no? Que es esto de por aquí. Y a ver, en el Cabo Manor, yo me suena. A ver. Es que creo que la he visto. O sea, creo que esta está por aquí. Hay una cosa que podemos comprobarlo, ¿eh? O sea, ya os digo que aquí sí que me pilla un poco porque no lo sé exactamente. Pero bueno, yo creo que subiéndonos a la escoba lo podemos encontrar. Pero es una zona que, como no he explorado el Cabo Manor, sí que he pegado un par de vueltecillas. Y si no he visto nada, tiene que estar en alguna de las zonas que no hemos tocado. Así que esta es la zona delimitada que menos cosas he visto. Vamos a ver. Pues no, me he equivocado. Ah, no, no, mira, sí, sí que está ahí al fondo. Vale, no, no está donde había yo indicado, ¿vale? Está un poquito más para el otro lado.
Pero sí, se sobreentiende. Vamos al lío. Vale. Estamos explorando de paso todo, lo cual viene bien. Madre mía, qué guapada de juego, de verdad. Es que me encanta, o sea, es lo que digo. Te pones a hacer cositas. Mira, hoy, pues digo, ostras, hoy quiero subir una clase, tal. Pues por lo menos tengo clase y os subo clase con este tema, ¿no? De las constelaciones. Que creo que al final es algo divertido y es algo en lo que nos lo pasamos en grande. De nuevo lo que digo, usamos rebelio, marcamos bien. Ojo, aquí hay un enemigo tocho también. En la zona. Esas piedras han tenido días mejores. Yo vengo aquí tranquilamente. Hola, Chuza. Vengo aquí de infiltrado. Vale. ¿Qué? ¿What? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me estás contando? Se supone que sería así, ¿no? Buah, pero está Sagitario... No, no voy a deciros lo que me acaba de parecer esta locura, ¿vale? Pero tela. Vale. A ver, nos faltan todavía zonas. Vamos a ver un poquito porque aquí seguro que hay más, ¿no? Vale, por un lado, esta región. Ahora nos falta la costa de Glagmar y Kragosfire. Así que vamos a ver en las dos dónde podemos encontrar. Aquí vemos una especie de... Mira, construcción. Ah, mira, aquí hay una. Vale, aquí tengo una. Esta es la de... De Clagmar Sur. Vale, en costa de Clagmar sabemos dónde está. Vale, pues ya solo nos faltaría una, ¿no? Después de esto. Está guay la cosa, está guay. Estamos aquí descubriendo aventuritas, que digo yo. Madre mía. ¡Escoba! Ya lío. Ojo, el día que me ponga a completar las pruebas de Merlín, lo voy a flipar, ¿eh? Hay muchas, pero nos dan el aumento de inventario, que creo que es muy importante también. Pero bueno, ahora que ya tenemos casi hechizo y tal, avanza un poquito en la aquí historia y... De esas mesas que decía la profesora. ¡Confringo! Mesa e Inferius de regalo, chaval. Este estaba mirando la mesa y se convirtió en Inferius. No olvidéis dejar el buen like, gente. Que esto... A ver, aquí hay un cuadrado. A ver cómo va esto. Esto es así. Ahí estamos. Lupus. ¿Vale? El lobo. Vale, pues nos faltaría una en este caso de todas las mesas del jueguecito. Así que entendiendo que esta es la costa de Clama, nos tiene que faltar una por Kragosfire. Así que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde puede estar? Pues no tengo ni idea. Vamos a venir al TP y vamos a buscarla. ¿Tiene que estar cerca de la aldea? No tiene por qué, así que nosotros lo único que podemos hacer es el truquillo de la escoba. ¿En qué consiste? Pues cogemos la escoba, nos vamos a lo alto y tiramos rebelio. Y si no aparece, pues... Vamos a ver. Si no aparece... ¡Ah, mira! No, ¡ya está! Pues ya está, ahí la tenemos. Vale, pues fácil. Se supone que esta es la última, ¿eh? Ojo. Qué guapada, tío. Me ha molado mucho la quest esta. Sí, esto es lo que hace un alumno el primer día de su clase de astronomía. Irse a patearse todos los terrenos cercanos a Hogwarts. Para, a ver. A ver, a ver, a ver, para. Esto es... así, ¿no? Esta es fácil, esta es fácil. Ahí está. Vale, pues creo que las tenemos todas, Cetus. La ballena. Vale. Y ahora en principio podremos coger todas las recompensas de esta actividad. Venimos a colecciones. Perdón, venimos a desafíos. Y en exploración debería salirnos, ¿no? Lo que es esto de aquí, las mesas de astronomía. En principio las hemos conseguido todas. Así que ahora lo único que se me ocurre sería, en plan, por terminar el vídeo, like a vos. Volver a Hogwarts, ¿vale? Vamos a venir a la clase. Vamos a Hogwarts y vamos a venir a la clase de astronomía. A ver, a la de astronomía. Ahí está, seleccionar. Y a la torre de astronomía que nos viajamos. Vamos a intentar hablar con la profesora a ver si hay suerte y está por ahí. Y nos dice, qué bien que lo has hecho. Has conseguido ver todas las mesas. Te han dado cositas, no te da trofeo. Pero lo has conseguido y estoy muy, muy, muy feliz con todo. Ahora veremos. Vamos a ver, el aula está aquí. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. Vale. ¡Hola! Profesora, ¿tiene un momento? Sí. No me deja decirle nada. ¿A qué se debe su pasión por la astronomía? Sí, puede.
Por su pregunta, supongo que le extraña que alguien se interese por la astronomía. En absoluto, a mí me fascina. Me he visto todas las mesas. Para nada, profesora. Me resulta muy interesante y quería conocer mejor su trabajo. Vaya, me alegra escucharlo. A menudo, los que no comprenden todo lo que se puede obtener de las estrellas cuestionan la relevancia de la astronomía. Debido a la confusión de la astronomía con la astrología, con frecuencia se dan percepciones erróneas cuya ridiculez no me dignaré a discutir. Para responder a la pregunta, fue mi querida hermana la primera que me despertó el interés por observar las estrellas. Las dos pasamos innumerables noches en nuestra azotea contemplando el cosmos. Era uno de los únicos temas que podíamos estudiar juntas. No sé si le sigo, profesora. ¿Por qué? Mi hermana es Squib. Inteligente, trabajadora y generosa. Pero Squib, la única niña no mágica nacida en nuestra familia en generaciones, pobrecita, aunque se las arregla excepcionalmente bien. Pues parece encantadora. Parece que es una persona encantadora y realizada. Lo es. Y cabe decir que, aunque en su día le decepcionó no asistir a Hogwarts, ha destacado en la escuela Muggle. Una de las primeras mujeres, sospechamos, que asistió a Cambridge, bien disimulada en su momento por nuestra madre como un caballero erudito. Y como la astronomía es una materia compartida entre el mundo Muggle y el nuestro, ella y yo hemos podido mantener ese interés común. Vaya. De vez en cuando, aún nos subimos furtivamente a un tejado para mirar el cielo, cortesía de un encantamiento levitatorio más que un enrejado. Gracias por hablarme de su hermana, profesora. ¡Qué crack! Un placer. Es bueno que nos recuerden todo lo que podemos lograr cuando aceptamos lo que somos. Ahora váyase. Seguro que tiene un mapa estelar que revisar. Bueno, me he mirado todas las mesas de astronomía, pero vale. A ver, podría haber estado guay que tuviéramos una conversación y que te dije, ¡ostras, qué guay! Has conseguido todas las mesas. Pero no, no ha sido el caso. Ah, ¡qué rabia! Pues nada, gente, yo creo que ha sido un vídeo bastante productivo. Hoy hemos tenido una clase de astronomía, hemos pillado escoba nueva y además, por si fuera poco, hemos avanzado bastante en algunas cosillas. Ojo, aquí tenemos Lumos. Esto es... más para arriba, ¿no? Entiendo. Rebelión. Aquí está. Lumos. Lumos. ¿Vienes conmigo? Vale, pues hacemos esta este pequeño puzzle y lo dejamos. Like a boss. Me ha gustado bastante, ¿eh? Todo lo que poco a poco lo que el juego te va revelando mil cosas y mola un mogollón. Ahí está, nueva página, así que la cogemos. Y bueno, con esto tendríamos otra cosa completada y lo que digo, en el próximo vídeo continuaremos un poquito con la aventura, a ver qué nuevas aventuras y hazañas le esperan a nuestro protagonista en este Hogwarts tan mágico. Si os ha gustado el vídeo, por favor, no olvidéis dejar el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos en la próxima. ¡Lumos! Hidden secrets.